Entonces, la liturgia de hoy, jueves 12 de agosto, nos trae el Evangelio según San Mateo 21, 19:1. Y sobre este tema es que voy a hacer esta reflexión. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mis hermanos las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Se está preguntando cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga. Jesús es nuestro maestro y de Él son todas las buenas enseñanzas. Él perfeccionó la ley del perdón ampliándola para todos los hijos de su padre y cualquier tipo de ofensa. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con su sangre nos ha hecho a todos los hombres hermanos y ha saldado los pecados de los hombres. En este relato del Evangelio, Pedro parece convencido de que le plantea al Señor algo exagerado. Y se acerca a Jesús. Y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le responde: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, debo aclarar que esta expresión oriental, que significa un número ilimitado de veces, eso es, y Jesús emplea la misma expresión para enseñar así que el mal ha de ser vencido por la bondad ilimitada que se manifiesta en el perdón incansable de las ofensas. Pensándolo bien, una obligación desconcertante, casi impresionante. ¿Por qué poner límites? La caridad, el amor no tiene límites. Como ya he comentado, 7 es un número indefinido. Entonces Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es un rechazo de plano a la limitación, agregándole un número simbólico aún más indefinido. ¿Cuál ha de ser la actitud cristiana ante las faltas reiteradas del prójimo? La vida está llena de reincidencias en culpas perdonadas. Entonces, ¿vamos a estar sometidos a un número de indefinidos perdones? ¿Y nuestros perdones consideran una actitud sincera de perdón ante Dios? El gran perdón de Dios a los seres humanos y la pequeñez de perdón de los seres humanos entre sí. Pedro, que plantea el problema, lo lleva al extremo de preguntar si incluso ha de perdonar 7 veces. Número muchas veces simbólico de lo universal. La pregunta de Pedro es equivalente a saber si tiene que perdonar siempre. El judaísmo discutía el número legal de veces a perdonar. Generalmente eran 4. Pero era el perdón externo. La respuesta de Jesús es afirmativa con el grafismo oriental de perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Y para hacer más gráfica la enseñanza, se expone la siguiente parábola. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echa a los pies y postrado decía:
ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Entonces, movido por la compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Pero al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía tan solo 100 denarios. Y dice el relato que lo agarró del cuello y ahogándole le decía: paga lo que debes. Claro, su compañero cayó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase todo lo que le debía. Entonces, al ver sus compañeros esto que había ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Entonces, encolorizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice: esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Pero veamos las proporciones. Fíjese, el talento era una unidad fundamental de peso, indicaba un peso determinado de dinero. El talento comprendía 100 minas, que era igual a 100 dracmas áticas. Y la dracma era equivalente al denario. Y esta era la paga diaria de un jornalero, según Mateo 21. Por eso la deuda de 10.000 talentos era equivalente a 60 millones de denarios, o sea, una deuda fabulosa. Entonces, la escena utilizada deliberadamente, con datos supuestos, quizás para una finalidad pedagógica, para que podamos comprender cómo se contrapone la conducta de este siervo perdonado con lo que exige a su otro compañero para que le pague inmediatamente una pequeña deuda. Se destacan algunas situaciones especiales como el motivo por el que el compañero del siervo debía haber perdonado, porque el rey, en este caso Dios, le ha perdonado a él. También se percibe alegorizada la distancia entre el perdón del rey al siervo, las cuentas que saqué recién, 60 millones de denarios, y lo que quería perdonar aquel otro compañero, solo 100 denarios. Esta parábola nos habla del gran perdón de Dios a los seres humanos y la pequeñez del perdón de los seres humanos entre sí. Si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. La parábola que nos deja hoy Jesús nos llega al corazón porque nos damos cuenta de la falta de generosidad de aquel que ha recibido la benevolencia y la comprensión y luego él se la niega a su hermano. Es así como luego, al enterarse, el rey lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado. E indignado lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esa es la gran diferencia que quiere destacar Jesús y nos pone en contraste la generosidad de Dios, que nos perdona grandes deudas, contra la mezquindad de los hombres, el cual muchas veces ni siquiera quiere perdonar pequeñísimas cosas. No deja de ser cierta la gran diferencia de nuestros pecados contra Dios y la de algunos contra nosotros que cometen nuestro prójimo o nosotros contra ellos. Por eso Jesús destaca que el servidor debía 10.000 y él tan solo 100. Pero debemos tener muy en cuenta que al final de este evangelio Jesús nos dice lo mismo: hará también mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos.
Esta deducción es muy clara. Dios no nos perdonará si nosotros no perdonamos. Pregunta, ¿es justo esto? Lo que no es justo es que nosotros pidamos perdón. Dios nos conceda misericordia y nosotros no seamos capaces de perdonar. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Oramos en el Padre Nuestro antiguo. La necesidad de perdonar para que Dios perdone. El apóstol Pablo nos recuerda, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los perdonó en Cristo. Le dice a los Efesios, Efesios 4:32. Esto es, los cristianos debemos perdonarnos siempre, no algunas veces. Ser bueno, como dice Pablo, es saber emplear bien esta palabra, porque cuando queremos decir que aprobamos algo, estamos conformes y decimos está bueno. Y cuando queremos indicar que algo ya no es suficiente y debe terminar, como el rencor, decimos bueno, ya está bien. Aún más, recibimos una agradable noticia y decimos que bueno. Y cuando pecamos u ofendemos y nos arrepentimos o vemos a alguien arrepentido, hay sentimientos de pena y lástima por la desgracia o sufrimiento ajeno. Por eso debemos ser buenos y compasivos. Es así como perdonándonos, como si perdonamos siempre, como Dios nos perdona a nosotros, como Dios es bueno con nosotros. Para que la caridad esté siempre viva y reine entre nosotros, es indispensable el perdón de las injurias. Es así como Jesús rechaza las limitaciones que quiso poner Pedro para destacar aún más la necesidad de perdonar y sin límites. Además, que hay que perdonar siempre y hacerlo de corazón. Al igual que el amor, cuando uno ama, ama de verdad. Y de todo corazón, sin límites y siempre. Creo que así es nuestro Dios Padre con nosotros. Así nos ha enseñado. Y así debemos ser y actuar. Perdonar a nuestro prójimo de corazón. Rogar por él. Desearle todo bien. Y hacer que llegue la paz. Por sobre cualquier dificultad. No guardemos rencor también con el prójimo. Se escucha a veces decir, necesito que me pidas perdón. Como también yo a este no lo perdono. Pero perdonar parece que esto es algo que no resulta fácil. En especial cuando las heridas son profundas y más aún cuando el que ofende no muestra arrepentimiento o revela una soberbia. Pero ante todo parece que lo más que necesitamos es que se haga justicia. Y lo más grave es cuando nos tienta la venganza y a toda costa queremos reparación del mal causado. ¿Y dónde queda la misericordia? Decimos con gran alegría que Dios es rico en misericordia, además que es infinita. Pero, ¿y la nuestra? ¿Hasta dónde llega? El sabio nos enseña a través del libro del Eclesiástico el vínculo que une el perdón otorgado por el hombre a su semejante con el perdón que él mismo pide a Dios y nos advierte. El rencor y la ira son abominables y ambas cosas son patrimonio del pecador. Ambas cosas indignan a Dios, el rencor y la ira. Y también nos dice el sabio, sea cual fuere su agravio, no guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. El rencor es hermano del resentimiento y la antipatía y es un sentimiento de enojo por algo pasado. Un buen cristiano debe hacer todos los intentos para superar esta exacerbación que impulsa al hombre al arrebato y a veces a la violencia. Este vicio puede llevar a las más graves y las más desagradables consecuencias en la vida familiar
y social, por tanto, es un llamado a alejarnos de la ira rencorosa y vengativa. Y nos preguntamos, ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir perdón al Señor? Porque no tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Si el ser humano perdona a su semejante, Dios a su vez escuchará la oración por sus pecados, se los perdonará, como dice el sabio en el Eclesiástico. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si miramos la cruz, resonarán las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor, antes de expirar, implora perdón para su verdugo. El Señor es bondadoso y compasivo. El mensaje del Eclesiástico nos advierte: si los hombres no olvidan y no perdonan los agravios recibidos de su prójimo, tampoco Dios les perdonará las ofensas que ha cometido contra él. Inversamente, quien perdona a su prójimo se verá a su vez perdonado por Dios y serán absueltos sus pecados. Cuando el pecador se arrepiente, Dios puede cambiar su propósito, como anuncia también en las Escrituras el profeta Amós: aborreced el mal, amad el bien, implantad el juicio en la puerta, quizás el Señor tenga piedad. Y también mostrarse misericordioso y perdonar las culpas. No estarás airado mi semblante contra vosotros, porque piadoso soy, y descubrí todo su amor por el hombre. Es decir, Dios es misericordioso, clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, y ofrecer al pecador el tiempo para convertirse. Porque el Señor es bondadoso y compasivo. Este bellísimo salmo que cantamos tantas veces, se canta la benevolencia del Señor, que se muestra indulgente y compasivo con el pecador. Él perdona todas las culpas y sana tus dolencias. Las exigencias de su misericordia se sobreponen a la de su justicia, y el corazón arrepentido encuentra siempre el perdón de parte de Dios, que conoce la fragilidad de la naturaleza humana. No es un juez acusador, sino un padre benévolo con sus hijos. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. Gran misericordia de Dios el querer regalarnos siempre su bondad y compasión. Como sigue cantando en el mismo salmo el poeta: Él perdona todas las culpas y sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente, no nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bien, esto es, creo yo, lo que el Señor nos quiere venir a decir en el Evangelio de hoy, según San Mateo, Evangelio Mateo 18, 21, 19, 1. Bueno, es de esperar que cada uno tenga ahora su propia reflexión al respecto. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.